Colegios electorales abiertos y 230.000 islandeses llamados a las urnas. Esta pequeña isla volcánica del norte de Europa vota hoy en unas elecciones legislativas que, si los sondeos no se equivocan, volverán a traer la alternancia al Parlamento. El centro-izquierda, que ha gobernado durante los últimos 4 años y sacado de la crisis a un país hundido por su esclerósico sistema bancario, no encabeza las encuestas. La coalición liderada por la primera ministra saliente, Johanna Sigurðardóttir, debería ceder el mando a los que gestionaban el país antes y durante el colapso económico, el centro-derecha. Todo apunta a que el conservador Partido de la Independencia de Bjarni Benediktsson y sus aliados centristas del Partido del Progreso se harán con la mayoría del Parlamento islandés. Varias razones explicarían esta alternancia. Una de ellas es la insistencia del gobierno en entrar en la Unión Europea, algo que rechaza la mayoría del pueblo. Otra es la renegociación de una deuda que los islandeses abogan por no pagar. Y la reina de la campaña, el centro de todos los debates, la reducción del precio de las hipotecas, que a pesar del estallido de la burbuja inmobiliaria, no ha dejado de subir.